Pues hola a todos y bienvenidos. Bueno, pues esta es una pieza de cuero, lo he pedido en Tandy Leather. Y bueno, pues ahora os explico también un poco el tema de los precios. Y he comprado también este bote. Bueno, así lo vais a ver mejor. Y bueno, pues este adhesivo, que como veis aquí, adhesivo para cuero, es un adhesivo que yo ya he utilizado bastantes veces y la verdad me gusta mucho. Pues ahora os explicaré un poquito por qué. Aparte de que luego también este tipo de latas, como veis, es todo metálico. Y bueno, pues yo normalmente he utilizado muchísimas colas de contacto y al final de todas las que he probado me quedé con esta, que la sigo utilizando a día de hoy. Y normalmente suelo comprar los cartuchos estos pequeños, porque cuando normalmente lo compro así en lata se me suele secar y pues no se aplica igual, ¿no? Y entonces por eso me cojo estos pequeños cartuchos, porque luego ya ahí lo voy dando poco a poco según voy necesitando. Y bueno, pues ya os digo, yo he utilizado muchísimas y al final pues me quedé con esta, porque es la que más me gustó, vamos, de todas las que probé. Y bueno, pues este adhesivo yo he pegado también goma y muchísimas cosas, y es un adhesivo muy fuerte y es muy bueno. Y bueno, pues si lo abrimos, luego también las latas, si por ejemplo, si veis aquí, voy a acercar el foco para que lo veáis bien, y veis que está muy cargado, está hasta arriba. Yo muchas veces he comprado dos botes y según lo he ido gastando, lo he ido rellenando con el otro para que siempre tenerlo por aquí, para que no se nos moje tan hasta arriba el pincel. O si lo veis bien, ahí, yo creo que sí. Voy a acercarlo ahí un poco más. Y no hace tanto hilo como sería la cola de contacto, hilitos de esos que luego al final, pues a la hora de pegar, es bastante más líquido, muchísimo más líquido, y ya os digo, aguanta más este pegamento que si no fuera por su precio. A ver, porque tengo la cámara delante, se extiende súper bien. Luego también es muy cómodo lo del pincel este. Es un pegamento que se extiende muy bien. Ya os digo, al ser así como más líquido, y tiene bastante más fuerza de adherencia, por lo menos en las pruebas que yo he hecho. Y es un pegamento que va súper bien. Yo, para mí es un consejo, ahora os hablaré del precio, pero a mí muchas veces pues me gusta tener un bote de estos a mano para suplementar con este, para hacer pues alguna unión o algo que tenga que pegar bastante más con seguridad, ¿no? Aunque este tampoco va mal. El envío, los gastos de envío han sido 6,20. Este son 21,99. El botecito este. Y bueno, pues el cuero, la pieza de cuero me ha salido 43,91, que ya os digo, ahora la abro y lo miramos. Con el IVA son 15,14, o sea que al final en total me ha salido todo por 87,24. Voy a quitar esto de aquí, voy a cortar la tira esta y vamos a ver qué tal viene. Y bueno, pues fijaros, esta pieza pues tiene 90 centímetros y de aquí a aquí unos 70, y tendría 1,7. Aquí ya se sube un poquito más esta parte de aquí, esta sería 1,8, 1,9. Como ya sabéis, pues depende de la zona que midamos, por aquí tiene 2, por ejemplo. Entonces cada zona pues tendrá siempre una medida, siempre varían milímetros arriba y milímetros abajo. Depende de lo que queramos hacer, pues tenemos que calcular más o menos el ancho y sacar la pieza del grosor que nosotros más nos convenga para eso. Vamos a concluir un poco con el tema del cuero. Yo todo esto es informativo y luego también compraré en otras tiendas y todo, pues para que veamos esos productos, ¿no? Y precios también. Y bueno, pues esto es un hombro, sería la parte de un hombro. Por aquí os dejaré un vídeo que hablo sobre el tema del corte de las pieles. Y sería un vacuno, que normalmente se suele llamar baqueta o baquetilla, es un curtido vegetal, es el que mayormente yo utilizo pues para repujado y para el tema
de las fundas de cuchillo y de navaja, etcétera, y cosas así, ¿no? Y bueno, pues el patrón es este, que al final me quedé sin tinta en la impresora y le he tenido que pedir a un vecino que me lo imprima, y no se ha podido hacer algunos más detalles, como podrían ser estos agujeros de aquí para luego centrarlo, pero bueno. Y bueno, pues estos son los auriculares que tengo, que la verdad es que son muy cómodos y me van muy bien. Vamos a estrenar la pieza de cuero. Y este es el resultado final con este patrón, a falta de, como ya os he dicho, como me quedé sin tinta y al final no pude imprimir, pues no he podido corregir las cosas que me faltaban. Que ya sabéis, abajo en la descripción os dejo todos los enlaces posibles y el enlace también a este patrón, que ya veis cómo queda. Al final he optado por ponerle aquí este tirador con esta media luna del sobrante para aprovecharlo un poco más, y bueno, pues ya veis, sin costura. Y esta parte de aquí, ahora os digo las medidas, veis, yo aprieto un poquito y ya salen solos, no sé si se aprecian bien, ahí yo creo que se ven mejor, y aquí ya pues se pueden sacar perfectamente. Esta parte de aquí donde tiene el cargador, yo al final no le he hecho aquí nada, porque como hay que sacarlos también para poder abrir la tapa, pues al final he preferido dejarlo así. Aparte de ser un patrón, como ya veis, sencillo, haciéndolo con este cuero también nos salva de que se lleve muchos golpes y se rompan los auriculares. Y bueno, pues si queréis saber más o menos las medidas de los cascos, estos son sobre los 5 centímetros, de lado a lado unos 5 y medio más o menos, y este ancho sobre los 2 y medio. Hasta aquí el vídeo de hoy, apóyalo este gran contenido y nos vemos en el siguiente con más patrones, y a cuidarse. Un gran saludo para todos, chao.